al que un actor de doblaje puede aspirar es ser nombrado director de doblaje. Hasta él aplaudió. Es ser nombrado director de doblaje. Siempre soñé con ser director de doblaje. Se me dio la oportunidad de dirigir mi primera serie, pero no fue cualquier serie. Dirigí anime. Pero no fue cualquier anime. Dirigí un anime clásico, el redoblaje de una de mis series favoritas cuando yo era niño. Viene para ya su estreno en televisión en mi país, ya está pasando en televisión abierta. Espero pronto llegue aquí a Nicaragua. Para los que sean más o menos de mi edad o les guste lo retro, Speed Racer Meteoro, el anime. Tengo la dicha y la fortuna de haber dirigido la nueva versión del doblaje de Speed Racer. Y mejor aún, acabo de terminar de dirigir también Meteoro, la nueva generación, que son ni más ni menos las aventuras de los hijos de Trixie y Meteoro. Esto lo estoy haciendo con todo cariño y con todo respeto para mis hermanos otakus. Chicos, yo me podría pasar aquí la vida entera, una hora, media hora hablando como Nelson y media hora hablando como L. Y ustedes estarían divertidos y estos chicos me pagarían lo mismo. Pero, sí, no le digan a los organizadores, pero ellos me pagan por venir a jugar y a divertirme con ustedes. Ay, hola, ya me vieron. Para mí es mejor traerles un pequeñito mensaje. Fíjense, chicos, que hace casi 30 años, un niño dijo, quiero hacer voz de caricatura. Pasaron los años, pasaron un millón de cosas, infinidad de aventuras, si así lo queremos llamar. Pero ese niño llegó a ser voz de caricatura. No fue fácil. Todo el mundo le dijo que no. Todo el mundo le dijo, no sirves para eso. Todo el mundo le dijo, olvida tu sueño. Haz otra cosa que te deje mejor dinero. Si ese niño hubiera hecho caso a esa gente, tal vez ahorita tendría más dinero. Pero sería un adulto amargado. Yo sé que todos ustedes tienen un sueño. O han tenido alguna vez un sueño. Y a todos ustedes alguien les ha dicho, no. No, tu sueño es una estupidez, no sirve para nada, es otra cosa. Yo les aseguro, chicos, que si ustedes aman su sueño y si ustedes se esfuerzan y si ustedes hacen hasta lo último por cumplir su sueño, Dios, la vida, Kamisama, la fuerza, en lo que ustedes crean, les va a ayudar a que ese sueño se haga realidad. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me funcionó hace 30 años. Hace 30 años decidí que esto es lo que yo quería hacer. Y el día de hoy, 30 años después, esto es lo que soy. Soy una voz de caricatura. Y me pagan por ser una voz de caricatura. Ustedes no tienen por qué renunciar a sus sueños jamás. ¡Bravo! ¿Qué tan importante ha sido en mi vida el doblaje, el anime y las convenciones de cómics? Les voy a contar mi última anécdota personal antes de irnos a algo un poquito más serio. Hace 2 años y medio, casi 3 años, llegué a una ciudad, a una convención en el norte de mi país, más precisamente a la ciudad de Torreón, Coahuila. Llegó una niña muy emocionada porque iba a conocer a la voz de L, la voz de su personaje favorito. Esta niña estuvo conmigo, platicamos, nos hicimos amigos de Facebook. Al año siguiente, esta niña llegó acompañada de su mamá. La niña muy emocionada le dijo a su mamá, mira mamá, él es Hugo, es la voz de mi personaje. Y la mamá me dijo, hola, mucho gusto. Platicamos un par de cosas y cada quien tomamos nuestro camino. Nos agregamos después, la mamá de esa niña y yo, a Facebook. Nos hicimos muy buenos amigos. Después, pues, ¿qué les digo? Estamos planeando la boda, la mamá de esa niña y yo. Te amo, Gabriel. Las convenciones, el anime y Death Note me dieron la oportunidad de conocer a la mujer de mi vida. Gracias, Gaby, te amo con todo mi corazón, mi amor. Y sabes que amo a tu hija porque ella es la culpable de que tú y yo nos hayamos conocido. Chicos, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Mi nombre es Hugo Núñez y soy el actor de doblaje que le da voz a Nelson en Los Simpsons y a Ellen Death Note. Eso, soy un otaku más que viene a divertirse a esta convención. Dios los bendiga, hasta pronto y hasta siempre. No me puedo ir sin hacer entrega de esto. Yo me comprometí a hacer entrega de esto. Hicimos una convocatoria en internet. Tenían que mandarme a mi correo electrónico, los que no lo leyeron ni modo, tenían que mandarme a mi correo electrónico lo más original que tuvieran acerca de Death Note. ¿Estamos de acuerdo? Hubo muchas cosas que me enviaron cosas desde artesanías que ustedes mismos han hecho, fotos de esto, sus habitaciones, cómo las tienen,
decoradas con motivos de Death Note, pero hubo una persona que me envió lo más original. Y hoy tuve la oportunidad de conocer a esa persona. No le dije que esa persona había ganado porque no quería arruinar la sorpresa. Pero espero que ande por aquí mi querido amigo Samuel. Samuel, que fue de las últimas personas a quien autografié. Allá adentro. ¿Dónde está Samuel? Que viene con su familia, que viene con su esposa y su hijo. Y ahorita, si voy por ahí a Samuel, ahí está Samuel. Mi querido Samuel, ustedes me van a decir qué fue lo más original que este chico pudo haber mandado. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el verdadero nombre de L? Lowliet. Lowliet. Una pregunta, ¿cómo se llama tu hijo? Lowliet. Más original que eso, perdón, no puede haber. Su hijo se llama como L. Mi querido amigo Samuel, ahorita te la firmo con todo mi corazón. Dios te bendiga, Dios bendiga a toda tu familia y en especial a mi queridísimo amigo Lowe. ¡Ah, caray! Eso es en Tampico, en el Festival Infantil. Mi querido amigo Flacolín de Flacolín Show, cuando me entrevistó. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. De verdad, yo quisiera quedarme aquí todo el día platicando con ustedes y diciéndoles, escuchándolos, pero tenemos todavía muchas más actividades en este su escenario. Yo les quiero pedir que apoyemos a los eventos de calidad, los eventos que no están buscando el lucro, los eventos que no están buscando el dinero, sino simplemente están buscando que tengamos un lugar donde dignamente disfrutar de nuestra pasión por los videojuegos, el anime, el manga, los cómics, la ciencia ficción y la fantasía. Yo les suplico que sigan apoyando a Evacon Nicaragua. Por aquí nos vamos a ver en el próximo evento, en la convención Anime Comic, el 15 de diciembre. Vamos a tenerles, y digo vamos, porque me han hecho el favor de invitarme a ser parte del comité organizador desde mi país. Vamos a coordinar algunas cosas, como algunos invitados de doblaje que van a venir a visitarnos. Yo voy a coordinarlos para mis queridos amigos de Evacon, Nicaragua. Pero yo les garantizo que donde ustedes vean el sello del evento de Evacon, Nicaragua, yo les garantizo, y si no, yo les devuelvo su entrada, que es un evento de calidad. Muchísimas gracias, chicos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta siempre.